Oh, muy contento, ¿no? muy contento. Una alegría y un halago que, que me han elegido. Era darle las gracias a, a la afición de Rayo, que desde que llegué me, me han tratado muy bien. Y también a, a los peruanos, que, que sé que ellos son los que han inclinado un poquito más la balanza. ¿no? Ah, dura, ¿no? Dura. Eh, sabíamos que el comienzo no iba a ser fácil por la mayoría de jugadores que somos, que somos nuevos. Si bien se ha quedado también una gran base de los que consiguieron todo esto, eh, hemos llegado también muchos jugadores eh, nuevos y creo que recién los estamos conociendo. No, no es la que la tenemos todos claros, ¿no? que es eh, que el equipo se mantenga muchos años en, en la primera división, esa es la, la principal y, y la segunda ver a dónde llegamos. ¿no? No, va a ser un partido complicado, sabemos que tenemos que hacer un partido inteligente, eh, nosotros tenemos que sumar donde sea y también ya nos surge sumar también de a tres, así que vamos. Vamos con esa mentalidad, ¿no? Eh, pienso yo un sueño cumplido, ¿no? Creo que uno siempre eh, quise venir a esta liga y haciendo un gol aquí, la verdad, eh, sentí como que todo el trabajo que uno hizo desde hace mucho se vio ratificado con ese gol. No, no todo, ¿no? Yo creo que la organización, los, eh, los jugadores, los equipos, eh, sé que estoy en, en la mejor liga, así que... Nada, trato de trabajar para tratar de estar a la altura. No, yo creo que no. no. Eh, yo trato de no, de no escuchar a veces mucho las cosas que hablan los alados, ni prensa, ni nada, porque así estoy más tranquilo y enfocado en lo, en lo que yo quiero. No, no esto va para, para mi esposa, que siempre está conmigo, y para, para mis hijos. ¿no?